sucursal del Domingo de Pilas es que el gobierno municipal baje a las colonias para ver las necesidades de poder generar también esa sinergia. Daré las gracias a nuestro alcalde porque es por primera vez, bien lo dijo Cristian, que un alcalde viene a ver las necesidades de la zona, que él venga y aquí trabaje con nosotros. Es un alcalde que está cercano, le va a venir, si tiene alguna duda o alguna sugerencia, pues tiene la confianza de acercarse. Entonces, bueno, si nos damos cuenta cómo sí está este interés de poder participar, y afortunadamente domingo a domingo se van contagiando más los vecinos. Y se van a ir contagiando cuando se den cuenta que en realidad se viene, se generan una serie de propuestas de mejora del entorno y estas se concretan. Cuando empezamos el Domingo de Pilas, tenía que tener varias características. La primera, que la ciudadanía nos invite, y ustedes lo han hecho. Y luego la segunda lógica, que esa es muy importante, es que vengan los directores. La ciudad está aquí y yo necesitaba y necesito que mis directores, mis delegados, conozcan su ciudad, que la caminen. Para poder ordenar y gobernar esta ciudad hay que caminarla.